Bienvenidos a las noches de póker en Azteca 7. Hoy tenemos el inicio de la mesa final de las leyendas del póker, torneo que ha consagrado a grandes figuras de póker y coronará a una nueva leyenda. Mi nombre es Inés Sainz y esto es WPT México. Las leyendas del póker es uno de los torneos más importantes del World Poker Tour. El certamen se celebra desde el 2002, año de la primera temporada del WPT. Siempre ha sido albergado por el Bicycle Casino en Los Ángeles. Además, ha sido la casa de grandes campeones a lo largo de su existencia. Por ejemplo, los miembros del Salón de la Fama Dolly Bronson y Dan Harrington. Es aquí donde ellos ganaron sus primeros títulos del WPT y donde se adueñaron del codiciado brazalete de Tiffany. Al igual que muchos de los nombres más grandes en la historia del póker. Por eso, no es sorpresa que casi 500 personas estén listas para arriesgar todo en esta edición. Bienvenidos a las leyendas del póker. Y como siempre, tengo el gusto de presentar a nuestros grandes especialistas, quienes analizarán lo mejor de la mesa final de las leyendas del póker. Santiago González y Ángel Guillén. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Inés, y bienvenidos a todos a una noche más de póker en Azteca 7. Estamos a punto de iniciar la increíble mesa final de las leyendas de póker, en el cual ingresaron más de 400 grandes jugadores de póker. Pero cuéntanos, ¿qué pasó a lo largo del torneo, Inés? El día 1 vio enfrentarse a jugadores de la vieja guardia contra las nuevas y valientes promesas. Pero la estrella de la noche fue la leyenda del póker, Cathy Liebert. Fue la primera en recibir la ficha número 100 del WPT. Esto por participar en su torneo número 100 del Tour, precisamente. El primer día vio a 240 jugadores que sobrevivieron entre 462 registrados. En el día 2, la suerte cambió rápidamente para los grandes nombres del torneo, como Barry Greenstein, Shane Schlager, Jeff Madsen y Scott Clemens, quienes no tuvieron juego y salieron por la puerta de atrás. Mientras que Phil Hellmuth llegó al final del primer día y salió temprano en el segundo. De esa manera, el jugador amateur Andy Frankenberg se queda como uno de los mejores jugadores del día y entra a los primeros lugares, que son liderados por el joven GC Alvarado, Kyle Wilson, Tom Brabham y la estrella en ascenso Phil Collins. El tercer día empezó solamente con 50 jugadores y con Phil Collins como líder en fichas, quien se siente mucho mejor y ya hace planes para la mesa final. Who would you like to see at the final table? Well, the people that I'm friends with are all like the best poker players, so I don't know if I actually want them at the final table if I'm like Sands or Titan Tom, the oldest five people that are still there. La tensión llegó en el día 4, con los dos líderes en fichas sentados uno junto al otro. Pero fue el joven profesional en la posición número 6, Adam Schiffer, quien tuvo acción rápidamente con el jugador más viejo en la sala, el finalista de WPT, Tom Lee. Adam hizo all-in con un par de reinas de mano y fue pagado con un as-rey, con un as en el flop y otro en el turn. Las esperanzas de Adam por llegar a la mesa final empezaban a desvanecerse, las cuales, minutos después, desaparecieron cuando nuevamente Tom Lee venció con un as joto a un as 9 que tenía Adam. Con 7 jugadores restantes, no fue ningún joven, sino el veterano Tom Lee que terminó fuerte, noqueando del Bicycle Casino a Steve Rexfield y dándole a los 6 jugadores finales el boleto dorado que los lleva a la mesa final del WPT. Pues ya todo está listo para que comiencen las acciones, pero vamos a conocer rápidamente un poco más de los jugadores de esta gran mesa final. Para esta mesa final tenemos a viejos conocidos de las mesas finales de WPT. Tenemos a Tom Lee, Jared Jaffe, jugador profesional desde el año 2000, el canadiense Kyle Wilson y Santi, como pasa en las mesas finales del World Poker Tour, una combinación de jugadores profesionales con amateurs. Excelente mezcla. Y como estas grandes estrellas, próximamente tú también podrás convertirte en un experto en póker. Descarga la app WPT Go by Azteca Play y gana donde estés.
Vemos a Andy Frankenberg, que lidera la tabla con 3.015.000 fichas. Tenemos a Tom Lee de los Estados Unidos con 2.915.000. Kyle Winson de Canadá con 2.845.000. A Jared Jaffe con 1.006.000. Y cerrando la tabla, ahí tenemos también a Tom Brabham y a Franco Brunetti, Ángel, en esta mesa final de Leyendas del Póker. Y vámonos directo a la acción. Estos jugadores están iniciando la mesa. Vamos a ver cómo se empiezan a comportar. ¿Quién toma la iniciativa? Ahí podemos ver el as de diamantes con 7 de tréboles de Tom Lee. Y como decíamos, Tom Lee está empezando con el pie derecho, es el agresor, es el primero que dice vamos a poner orden en esta mesa final, Ángel. Sí, es un jugador agresivo, conocido entre sus rivales por tratar de tener siempre la iniciativa. Bastante impredecible, Santi. Andy Frankenberg, el neoyorquino, detrás de él con un as joto. As joto, un as mejor al de Tom Lee. Vamos a ver qué decide. Decide únicamente pagar. Y tenemos ahí a Tom Brabham con este Queena 10 de corazones. Es una mano que conecta las corridas y los colores. Es una muy buena mano para defender en la ciega, ya que él ya tiene algunas fichas dentro. Así es. Tom Brabham, el conocido entre sus rivales como el Titán, Santi. El Titán, pues por algo le han de apodar así, Ángel. Pues vamos a ver estos tres jugadores, un flop. Recuerden, el flop son las tres cartas comunitarias. Y ahí vemos que se abre una Queena, un 9 y el 7. Hay un proyecto ahí de color. Nadie tiene tréboles. Tom Brabham conecta el par de Queenas. Todos pasan. Y vamos a ver la siguiente carta. Es el turn. Y se abre ese 7, dándole la tercia a Tom Lee. Y pues yo creo que nadie pone a Tom Lee con un 7 ahí, Ángel. Así es. Tom Lee inteligentemente pasa con el tercer par de la mesa. No quiere hacer crecer mucho el pot, dado que solamente tiene el tercer pad. Lo estaba esperando Tom Brabham, el Titán, con Queena 10. Sin embargo, ahora es Tom Lee quien está en la cabeza. Le hace una resubida de inmediato a la apuesta de Tom Brabham. Una resubida ahí, teniendo posición sobre él, estando hablando después de él. Entonces, ahora la decisión la tiene Tom con esa Queena y ese 10, Ángel. Es difícil cuando un jugador así de agresivo te hace una resubida, pero al parecer quiere empezar la mesa final tranquilo, le cree en esta ocasión y tira su par de Queenas. Y Tom Brabham, el Titán, se tira correctamente. Ahí se lleva ese pozo. Vamos, sí, a su familia apoyándolo desde la tribuna. Ahí podemos ver cómo están las ciegas. 12.000, 24.000. Esto quiere decir que 24.000 es la apuesta mínima que se debe de pagar para ver un flop, Ángel. Continuamos con las acciones en esta mesa final. Ahí vemos otra vez a Tom Lee con un as y un 5 de diferente palo. No es una mano muy fuerte, Ángel, pero como dices, él está tomando la iniciativa para subir y para agredir a los demás rivales. En una mesa final, Santi, la agresión es súper importante, ¿no? Al final todos están peleando por premios millonarios y esa agresividad significa ganarse fichas del pot que son demasiado importantes para tu causa. Ahí tenemos a Tom Brabham con un 6 y un 3 del mismo palo. Por más que sean del mismo palo, esta sigue siendo una mano débil, Ángel. Vamos a ver qué determinación toma. Uy, ahí anuncia que sube la apuesta a 175.000. ¿Le quieres responder a su tocayo Tom Lee, Ángel? Esto es un bluff, ¿correcto? Correcto, es un bluff. Está tratándose de llevar las fichas que ya hay en medio. Él no quiere, obviamente, que le paguen. Tiene una mano bastante mala, aunque sea del mismo palo y conectada. Pues al final no es una muy buena mano. A ver qué hace Tom Lee y qué decide hacer. A ver si determina que lo está bluffeando su tocayo. Difícil decisión para Tom Lee. Ahí lo vemos analizar la situación. Olin. ¡Oh, Olin! Le dice Olin, Ángel, le dice todas tus fichas adentro. Eso quiere decir que no le creyó que tenía una mano legítima. Y mira, se lleva una vez más ese pot. Buenísima la determinación que toma Tom Lee. Analizó que lo estaban probablemente bloqueando y le mete todas las fichas. ¡Guau! Ahí Tom Lee una vez más demuestra esto que decías hace rato, la agresividad de decir: yo no tengo una buena mano, pero tampoco te creo a ti que tengas una buena mano. Entonces ahí te van todas y a ver cómo reaccionas ante eso. Y Tom Lee no estaba jugando sus cartas, estaba jugando contra el hombre. ¿Y le funcionó? Y le funcionó en esta ocasión. Regresamos contigo, Inés. En este momento, los estadounidenses Tom Lee y Andy Frankenberg son los líderes en fichas, siendo los únicos con más de 3 millones en fichas. Pero recuerden que este es un juego en el que todo puede pasar. Regresamos a la mesa.
Y ahí vemos a Tom Lee recoger las fichas que acaba de ganar después de ese bluff que hizo antes del flop, porque también se puede bluffear antes del flop. Seguimos viendo ahí la tabla de posiciones. Andy Frankenberg sigue siendo el líder en fichas con 3.275.000. Tenemos a Tom Lee, a Kyle Wilson, los jugadores en esta mesa final que aún continúan peleando por esos premios, Ángel. Así es, vemos a Andy Frankenberg, jugador profesional, muy experimentado, sube la mano con J9 de diferente palo. Atrás suyo, Tom Brandon, el canadiense, el titán, lo espera con una mano fortísima. Una mano muy fuerte, par de reyes en la mano. Vamos a ver cómo reacciona esa subida. Únicamente paga, Ángel. Generalmente ahí podrías resubir la apuesta para proteger tu mano, y porque al final quieres muchas fichas adentro, ¿no? Al final es la jugada más estándar, subir, resubir la mano con par de reyes. Sin embargo, aquí decidió jugarla despacio, tratar de atrapar a Andy Frankenberg, y le va a funcionar porque Andy pegó el par más alto de la mesa. Conectó el par de Jotas, que al final de cuentas pues es una mano muy fuerte. Yo creo que Andy en ningún momento se le ha ocurrido que Tom, con su estilo de juego, pueda tener una mano tan fuerte ahí como par de reyes. De acuerdo, esa es una de las ventajas de jugar despacio una mano tan fuerte como par de reyes. Apuesta Andy Frankenberg 150.000 y Tom Brandon, que probablemente lo vamos a ver subir la mano. ¡Oh! Le dice Olin. Olin, 549.000, son 400.000 fichas más para Andy. Pues tiene que pagar, está forzado a pagar, y las malas noticias. Se entera de las malas noticias. Como dices, Ángel, al final de cuentas no eran tantas las fichas del Olin de Tom. Se ve obligado a pagar y vamos a ver el resto de las cartas. Ya las cartas están abiertas. Andy necesita una J o un 9 para eliminar a su rival Tom Brandon. Vamos a ver la carta del turn. Y ese es un rey, es una gran carta para Tom porque le da la tercia. Y ahora Andy pues ya no tiene salidas, ya no tiene manera de ganar la mano. Vemos ese 2 de picas al final que llega, que es irrelevante. Tom Brandon se dobla sus fichas y está de vuelta en la pelea en esta mesa final, Ángel. Obviously, you know I'm not trying to show you up. You're allowed to celebrate. That's a big hand. Ahí se están diciendo precisamente, Ángel, pues sí, tengo una gran mano, no la podía soltar y tenía que aprovechar esta situación en la que estaba para doblar mis fichas. Así es, decidió bien en este momento. Tom Brandon se posiciona de vuelta en la pelea, como dices, porque estaba medio corto en fichas. Y vamos a ver qué decide el canadiense en las siguientes manos, cómo decide controlar la agresividad. Ya lo vimos que es bastante creativo. Y bueno, continuamos en la acción porque esta mesa final no para. Vemos a Tom Lee, ahora sí, Ángel, ahora sí, con un as un poco más decente, un as y un rey de diferente palo. Sube la mano. Vamos a ver cómo reaccionan sus rivales ante esta nueva subida de Tom Lee. Andy se encuentra ahí con un par de cinco de mano. Andy ya tiene una mano hecha porque tiene un par. ¿Cómo debería de jugar esta mano? Ah, bueno, ahí vemos que resube, perdón, ahorita me comentas, Ángel, resube la apuesta a 160.000. ¿Cuál es el objetivo de esta subida? ¿Cree que tiene la mejor mano? Pues mira, el problema de Andy con su par de cinco es que está en la ciega pequeña, está fuera de posición contra Tom Lee. Ahí Tom Lee lo vemos preguntándole cuántas fichas tienes y demás. O sea, es una mano en donde básicamente lo que quiere hacer Andy Frankenberg es quedarse solo contra Tom Lee, sacar de la mano a Tom Brandon y no quedarse en medio de los dos. O incluso provocar que tire sus cartas, ¿no? También sería un buen resultado para ganar la mano antes de ver el flop. Sí, de acuerdo. Ambas opciones son buenas para Andy Frankenberg. Tanto que se vaya en la apuesta grande Tom Brandon, como que se vayan tanto Tom Brandon como Tom Lee, ¿no? Sí, ahí vemos. Sin embargo, pues vemos que Tom Lee tiene una mano fortísima. Pudo haber decidido subir de nueva cuenta con su vaso rey, pero paga en posición. Paga en posición y vamos a ver un flop. Las tres cartas comunitarias es un 10, un 4 y un 2. El par de Andy sigue siendo bueno porque Tom no ha conectado absolutamente nada. Vamos a ver cómo reaccionan los dos jugadores. Ahí Andy primero hace una apuesta. Es el primero en hablar de 200.000. Y vamos a ver Tom. ¿Qué determinación toma, Ángel? Es un muy buen flop para Andy Frankenberg porque al final solamente hay un par más alto en la mesa, que sería el par de dieces, ¿no? Entonces, ese par de cinco se ve bastante sólido en un flop como ese. Ahí vemos cómo Tom Lee, una vez más, está pensando, está intentando tomar la mejor decisión.
Le piden tiempo, Ángel. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le piden tiempo? ¿Está tomando demasiado tiempo en tomar una determinación? Sí, a veces cuando un jugador se tarda mucho, los demás jugadores de la mesa se molestan o no les gusta que estén pensando tiempo. Y es muy común que de repente te pidan tiempo para que te apresures. Tiempo, se apresura y efectivamente, como dices, Ángel, tira su as y su rey ya que no había conectado nada y se lleva la mano ahí con el par de cinco. Y bueno, ahí veíamos a Santiago a Tom Lee, que había jugado muy agresivo sus manos anteriores. Esta vez que tenía una mano mucho más fuerte como el as-rey, decidió jugarla diferente, pagó en posición. No está mal, sin embargo, se decidió ir en el flop. Lo hizo bien porque tenía la segunda mejor mano, pero me quedé yo sorprendido de que no le metió más agresividad a la mano. Sí, que como dices, ha sido muy preciso en saber cuándo ser agresivo y también saber rendir las manos. Regresamos contigo, Inés. Y ya lo sabes, próximamente descarga WPT Go by Azteca Play y gana donde estés. Vamos a una pausa y en un momento regresamos con WPT México. Este 27 y 28 de julio, Azteca Deportes recibe el evento más importante de los eSports en el planeta. El Fortnite World Cup está aquí, en una transmisión que cambiará los eSports en México para siempre. Los grandes atletas electrónicos lucharán por ganar 30 millones de dólares. Sigue este torneo por nuestras redes sociales y aztecadeportes.com. El Mundial de Fortnite, vívelo solo aquí, en Azteca eSports. Bienvenidos de vuelta, amigos, a las noches de póker en Azteca 7, donde se está llevando a cabo la mesa final de las leyendas del póker. Vamos a la mesa de juego con nuestros especialistas, que esto está muy emocionante. Muchísimas gracias, Inés, y regresamos a las acciones en esta mesa final, que cada vez se pone mucho más emocionante, Ángel. Ahí vemos a Andy. Esto es curioso porque es la primera vez que vemos una mano que es la ciega contra la ciega. ¿Correcto, Ángel? Explícanos más o menos cómo es esta dinámica. La guerra de ciegas es un fenómeno muy común en una mesa de póker. Es cuando las dos ciegas están jugando y quieren ganarse el pot que ya hay en medio porque ya les costó. Antes de ver las cartas ya les costó. Entonces, normalmente son un poco más agresivos de lo normal. Ok, ahí vemos que Andy, bueno, había subido la apuesta y Tom únicamente pagó con ese 7-6. Los dos jugadores pasan el flop. Y mira las buenas noticias ahí para Tom, que conecta la tercia de siete. ¿Por qué Andy pasó en el flop si tenía el par de cuinas, Ángel? Un poco para controlar el tamaño del pot. Él no quiere que se infle demasiado. Hay posibilidades de colores, de corridas. Está el rey a la vista. Entonces, él lo que quiere hacer es controlar un poco el tamaño del pot, ver cómo reacciona su rival y jugar un pot mucho más chico del que podría jugar si decide apostar en el flop. Y mira, ahí vimos que apostó el turn, la cuarta carta. Vuelve a apostar el river porque considera que su par de cuinas, ahí como lo podemos ver, es más que suficiente. Lo que no sabe es que Tom tiene 3-7, Ángel. Y ahí lo vemos pensar para tomar una determinación. Sí, Tom Brandon aquí, que jugó la mano muy despacio en la cuarta carta, decide solamente pagar. Y ahora probablemente le funcione porque va a ser más difícil para Andy Frankenberg ponerle una mano fuerte. Y ahí resube la apuesta a 200,000. Y vemos a Andy ahí con cierta preocupación, intentando descifrar qué tiene. Le dice call, le dice pago y se da cuenta que Tom tuvo muy buena suerte en el turn, en la cuarta carta, con esa tercia de siete. Y esta guerra contra ciegas, la primera se la llevó Tom. Al final de cuentas, Ángel tuvo mucha suerte, porque el 7 es una carta pues, que no espera que pueda tener su contrincante. Sí, un poco invisible. La verdad es que me parece que la jugó muy bien Tom Brandon. Decidió pagar en la cuarta carta nada más. Eso hace mucho menor la fuerza de su mano. Y en la última carta, por lo tanto, Andy ya tuvo complicaciones para foldearse, para retirarse de la apuesta. Le termina pagando la resubida y le funcionó perfecto a Tom Brandon la estrategia. Sí, porque además aquí los jugadores, es lo que decías hace rato, si ellos tienen cierta como fama de ser agresivos o de ser pasivos, hay momentos en los que pueden jugar contrario a eso y sacarle mucho valor a sus manos.
Y recuerda que próximamente tú también podrás convertirte en un experto en póker. Descarga la app de WPT Go by Azteca Play y gana donde estés. Y volvemos a las acciones en esta mesa final. Ahí podemos ver, Ángel, cómo se han ido acomodando las fichas después de la acción de estas manos. ¿Quién sería tu favorito, Ángel, si te preguntara en este momento? ¿Te determinas por alguno o todavía es muy pronto para decidir? Pues mira, normalmente los profesionales tienen un poco más de ventaja y sobre todo cuando tienen fichas. Andy Frankenberg, que lo vemos bien posicionado en la tabla. Me inclinaría por él o por Jared Dafé, que no hemos visto que haya jugado muchas manos, sin embargo es un tipo con mucha experiencia y ahora lo vemos con una mano muy fuerte, par de nueves. Y mira, justamente cuando estás hablando de él, se encuentra con este par de nueves. Tom Brabant subió la mano con ese par de sietes. Vamos a ver cómo ya reacciona Jared con este par de nueves. Dice all in, mete todas sus fichas al centro, ya que no tiene suficientes para pagar la apuesta y ver un flop. Le dice pago y se da cuenta que va arriba, Ángel. Mala suerte ahí para Tom. Vamos a ver par contra par ahí. Como podemos ver, Ángel, las probabilidades de ganar del par de siete son muy, muy pequeñas. Son muy malas noticias cuando te encuentras con un par mayor al tuyo. Así es, cuando tienes un par menor, tienes una de cinco aproximadamente para ganar la mano. Ahí par vemos. De siete contra nueve, una amplia desventaja. Sin embargo, es un flop no tan malo, porque ahora con dos tréboles más, le daría color o una posible corrida. También se puede abrir en la cuarta carta. Ahí se abre el 10 de corazones, que no ayuda para nada en lo que tú estás diciendo, Ángel. Tiene que conectar el 7 o el 7. Y es un 2. Malas noticias para Tom, buenas para Jared, que dobla sus fichas con ese par de nueves. Aguantaron los nueves, Ángel, le da mucho aliento. Aquí las acciones siguen, la gente sigue sobreviviendo. El flamante campeón de este torneo se llevará $750,000, además del codiciado brazalete de Tiffany y el honor que pocos pueden obtener, ser campeón de WPT. Regresamos a las acciones. Regresamos a las acciones en esta mesa final, después de que ahí se logró doblar Jared. En este momento vemos que Kyle subió la mano con la mejor mano de todas en el póker, Ángel, par de ases. Y Jared toma la decisión de completar la apuesta con ese 8-7 del mismo palo, Ángel. Así es, Jared Dafé, que estaba en la apuesta grande, le cuesta muy poco de su stack completar esa apuesta, por eso decide ver un flop. Un flop malísimo, muy bueno para Kyle, malo para Jared. Y al final es bueno que no haya conectado nada porque le va a costar lo menos posible. Sin embargo, Kyle inteligentemente pasa en la apuesta y ve nada más esa cuarta carta, Santi. Sí, lo que logró ahí fue que Jared conectara algo con el flop. De alguna manera lo está atrapando. Vemos ahí que apuesta $150,000. Y Jared, es una decisión muy complicada para él porque ya tiene el par de 8 y el par de 6, es Ángel. Está obligado por lo menos pagar, sin embargo, escuchamos que anuncia que va a subir la mano. Sube la mano. ¿Esto debería de asustar a Kyle o al contrario, Ángel? ¿O se siente muy confiado de su par de ases? En realidad no lo debería asustar, sobre todo por cómo la jugó despacio. Le sube a $350,000. Kyle, de alguna manera, dentro de su cabeza, se debería estar saboreando este pot. Puede que Jared tenga una tercia de seises o algún full, sin embargo, no se va a ir a ningún lado. Tiene una mano suficientemente fuerte como para continuar. Sí, como dices, es muy poco probable. Oye, Kyle le dice all in, le dice todas las fichas. Evidentemente, se siente confiado. Es una decisión muy complicada para Jared, Ángel, porque yo creo que no se le llega a ocurrir que Kyle puede tener ese par de ases en la mano. Es difícil y fíjate que a mí no me encanta el all-in de Kyle. Te voy a decir por qué. Porque normalmente aquí Jared, aunque pueda tropezarse y pagar con esa mano un par de ochos y de seises, al final no le debería estar pagando. Y a Kyle solo le van a pagar cuando le van ganando. Entonces, pues, pierde mucho valor. Se pudo haber sacado más fichas en la quinta carta. Jared Dafé, con su experiencia, se tira correctamente. Y Kyle, que se lleva un buen pot, ya lo había atrapado. Se queda con más fichas que se pudo haber ganado en la quinta carta. Y ahí lo vemos muy confiado. Pues, ¿cómo no vas a estar confiado, Ángel? Cuando estás jugando póker y ves un par de ases, híjole, es ese sentimiento de decir, tengo la mejor mano del póker.
está muy tranquilo, está muy confiado en esta mesa final. Como dices, no te gustó cómo jugó ese par de ases, pero al final pues se llevó las fichas que había en el pozo. Sí, lo hizo muy bien en el flop, atrapó a su jugador, su oponente pega un par de ochos en la cuarta carta, sin embargo, yo me quedé con ganas de ver el pot más grande todavía. De ver el pot más grande, ahí vemos la tabla de posiciones. Tom Lee se coloca ahora en el liderato de fichas con 3.500.000. Vemos a Kyle Adams después. Andy Frankenberth ya está en tercera posición, pero no lo podemos descartar, Ángel, como decías. Cerrando la tabla está Jared Franco y Tom Brabant. Finalmente vamos a continuar en las acciones. Ahí vemos cómo Kyle sube la apuesta con ese rey 5 de diamantes y completa el rey 7 de corazones. Vemos un flop, las tres cartas comunitarias. Vamos a ver cómo reaccionan los jugadores, Ángel. Aquí el único que conectó fue Kyle, ese par de 5. Así es, Kyle jugando un poquito más agresivo, una mano bastante mala, rey 5 del mismo palo. Decide pasar con su tercer par. Andy ahora, que toma la iniciativa y hace una apuesta de 60.000. Hace una apuesta con nada, Ángel. Hace una apuesta ahí con rey alto, nada más. Y Kyle, con ese as, ahora tiene un proyecto de color. Como podemos ver, hay 4 diamantes. Le resube la apuesta. ¿Por qué le sube y no le paga cuando no tiene una mano tan fuerte, Ángel? Pues mira, su mano es tiene un proyecto de color, sin embargo, del par más pequeño. Entonces, trata de asustar a Andy Frankenberth. Ya lo vimos que jugó ese par de ases de manera despacio. Y entonces, aquí trató de representar una mano igual de fuerte, en donde la juega despacio y decide subir en la cuarta carta. Y ese as, pues, es una carta que debe de asustar a cualquiera. Y mira, además, le da resultado porque logró tirar. Digo, no tenía absolutamente nada más que el rey alto, pero estas determinaciones le están dando resultado, Ángel. Sí, jugando agresivo, Kyle tomando la iniciativa, jugó una mano muy débil antes del flop y luego la jugó bien post-flop. Vamos a ver, aquí Tom Brabant tiene la decisión con esa J9 de diferente palo. Ahí lo vemos analizar qué es lo que va a hacer. Termina decidiendo subir a 75.000 con ese J19, que no es una mano muy fuerte, Ángel, pero tampoco puedes estar todo el tiempo esperando puros par de ases y puros par de reyes, ¿correcto? Tienes que buscar crear fichas con ese tipo de manos también. Sobre todo en una mesa final. O sea, hay que ponerle presión a los jugadores, a los stacks más cortos. Ellos son los que tienen la presión de acumular fichas. Entonces, pues, tú tienes que atacar esas ciegas lo más que puedas. Ahí vemos a Franco, que realmente ha jugado muy pocas manos. Completó la apuesta con ese as 10 de corazones. Nadie tiene nada en este flop, Ángel, pero aún así Tom decide apostar, decide representar que sí tiene algo, apuesta 80.000 y Franco le paga con el puro as, la carta alta, Ángel. Sí, al final Tom Brabant es quien tiene la iniciativa en la mano, continúa con una apuesta de continuación, como se le llama, tratándose de robar el pot. Sin embargo, Franco analiza bien y decide pagar con su as alto y ahora con un par de dieces. Conecta ese 10 en el turn, la cuarta carta, y no lo piensa dos veces, apuesta 155.000, quiere tomar. ¡Wow! La decisión. Y Tom le dice all-in y paga. ¿Qué pasó aquí, Ángel? Sucedió todo demasiado rápido. Sí, Tom Brabant se precipita, decide jugar la mano. Como la mano de par de reyes que había jugado, la jugó un poquito similar a esa vez. Lo trata de sacar, sin embargo, Franco con una mano muy fuerte, no se va a ir a ningún lado, le paga de inmediato y ahora el que está en riesgo es Tom Brabant, el canadiense, que necesita un 8 o una J. ¡Y el 8 llega! Wow. ¡Increíblemente! Wow. ¿De dónde salió ese 8? Oh. Ese es un ejemplo, Ángel, un ejemplo clarísimo en el póker cuando estás bloqueando la mano. Te pagan, te encuentras en problemas porque tienes muy poca probabilidad de ganar la mano y llega la carta milagrosa al river. Con muchísima suerte Tom Brabant, el canadiense, pega un 8 milagroso, como dices, y bueno, se dobla. Y bueno, vamos nosotros a pausa, regresamos, siguen las emociones, nos pusimos un poco tensos, pero aquí seguimos en esta mesa final del World Poker Tour, quédense con nosotros. Este 27 y 28 de julio, Azteca Deportes recibe el evento más importante de los eSports en el planeta. El Fortnite World Cup está aquí, en una transmisión que cambiará los eSports en México para siempre. Los grandes atletas electrónicos lucharán por ganar $30 millones. Sigue este torneo por nuestras redes sociales y aztecadeportes.com. El Mundial de Fortnite, vívelo solo aquí, en Azteca eSports. We'll be right back.
estamos de vuelta en WPT México y vamos a la mesa con nuestros especialistas Santi y Ángel. ¿Qué está pasando? Cuéntenos. Regresamos a las acciones de esta mesa final. Ahí podemos ver cómo Franco metió las pocas fichas que le quedaban, Ángel, ya con ese rey y ese 3. Una muy mala mano, pero tenía que buscar doblarse de alguna manera. Sí, medio obligado la cantidad de fichas que tiene. Le paga 6-8 y otra vez yendo arriba. Ligeramente esta vez le conectan el 6 y pues ahora va a tener que conectar un 6 o va a ser nuestro primer eliminado. Un rey tiene que conectar ahí Franco. El 9 de diamantes no le ayuda en nada. Está ya únicamente con 6% de probabilidad de continuar en esta mesa final. Y vamos a ver el river. Es una cuina de diamantes. Tenemos a nuestro primer eliminado, Ángel. Franco, que es su primer mesa final del WPT. Encontrado sentimientos porque gana, pero es el primer eliminado. $63,000 para Franco Bonetti. Vamos contigo, Inés. Tenemos a nuestro primer eliminado de esta mesa final. Y ya lo sabes, próximamente descarga WPT Go by Azteca Play y gana donde estés. Ahí vemos cómo las ciegas, las apuestas mínimas, subieron de 20,000 a 40,000. Vemos la tabla de posiciones, ahí cómo quedaron los jugadores después de la eliminación de Franco. Franco, que estaba en su primer mesa final, Ángel. Como decíamos hace rato, debe estar muy contento, pero a la vez un poco decepcionado de ese resultado. Seguimos con estos 5 jugadores. Kyle sube la apuesta con ese rey 2 de corazones, Ángel. Como ahora son menos, tienen que empezar a jugar manos quizá que no sean tan fuertes en el papel para intentar hacer más fichas. Sí, es lo que veníamos diciendo, Santi. Además de la agresividad, mientras menos jugadores, esa agresividad se tiene que ir multiplicando. Kyle, que ya lo vimos jugando manos bastante débiles, de nueva cuenta con un rey 2 del mismo palo, sube. Andy Frankenberg defiende y ahora es un muy buen flop para Queen Ajoto de Andy Frankenberg, que manda 100,000 fichas al centro. Kyle le sube de inmediato. Agresivo. Agresivo, lo hemos visto. Bastante agresivo. Esa resubida, pues evidentemente es para provocar que Andy se tire, pero Andy no va a ir a ningún lado. Andy no se la compra, le paga de inmediato los 325,000. Un 6 en la cuarta carta, que no ayuda a nadie. A nadie, las cosas siguen prácticamente igual. Andy ahí tiene la decisión y le vuelve a apostar de vuelta. O sea, aquí estamos viendo cómo ninguno de los dos cree nada y están tomando la iniciativa a ver quién es el que puede más. Vamos a ver cómo reacciona Kyle, porque ahí realmente, como decías, Ángel, no tiene nada. Tiene un rey alto. Ahí lo vemos. ¿Tiene 6 años? ¿Cómo es mine? Le pregunta. Es súper importante en mesas finales saber cuántas fichas tienen tus oponentes, porque eso determina muchas de las decisiones que tomas durante las manos. Y ahí veíamos, Ángel, que le hacía un poco de conversación. Le preguntaba que si tiene el 6, porque al final de cuentas él le apostó y le vuelve a apostar de vuelta. Está entrando en este juego psicológico un poco para obtener información. Kyle, que decide parar la agresividad, se tira correctamente. Andy Frankenberg celebra. No sé si celebró tratando de representar como que no tenía nada. Pero bueno, se lleva un buen pot. Andy Frankenberg. Vamos a Tommy Lee muy cómodo en el liderato todavía. Empiezan las conversaciones en esta mesa final. Los jugadores, hay que recordar que adquieren información de muchas cosas, ¿no? Y a veces cuando platicas con los demás y les preguntas ciertas cosas, puedes descubrir cuál es su estrategia o por qué se están comportando como se comportan. Se pone mejor que nunca esta mesa final. Continuamos con las acciones. Ahí vemos a Tom con este 5-4 de diamantes. No es quizá de las mejores manos, Ángel, pero como decías hace rato, al ser 5 jugadores, se vuelve una muy buena opción para ver un flop. Y al final, las manos que hacen tanto corridas como colores tienen cierto valor. Con un flop favorable pueden darnos un pot interesante. Es lo que analiza Tom Brabant, sube con 5-4 de diamantes. Y Jared atrás, que lo hemos visto tomar buenas decisiones, se enfrenta a la apuesta de Brabant con Quina y Joto de diferente palo. Vamos a ver qué determinación toma.
al parecer va a pagar únicamente, y Kyle completa, ya que ya tenía 50 mil pagados, completa otros 50 mil para ver el flop. Ángel, vamos a ver a estos tres jugadores, manos muy distintas, y vamos a ver qué nos otorga el flop. Se abre un 4, una J y un 7, un poquito para todos, Ángel, todos conectan un par. Todos Jared conectan pasa. Por lo menos un par, pero Jared, como vemos, con el par más alto, es el que tiene más probabilidades de ganar, amigos. Y ven en pantalla casi el 60% de ganar la mano. Esto era hasta que se abre la cuarta carta, que le da tercia de 7 a Kyle. Se abre la tercia de 7 para Kyle. Curiosamente, el jugador con más fichas, que ha demostrado ser más agresivo, en este momento toma la iniciativa, hace una apuesta de 200 mil. Y ver cómo van a responder los demás, Ángel, porque es un flop en donde todos tienen un poquito de ese flop. Así es, Tom Brabant, el titán, que por cierto es entrenador de póker en California, Santi, paga la apuesta. Jared Diafé, el jugador profesional. Vamos a ver qué evalúa y decide hacer con el par más alto de la mesa. Y mete todas sus fichas, mete todas las fichas con ese par de jotos. Cree que tiene la mejor mano, le pide la cuenta a Kyle. Kyle no va a ir a ningún lado, va a pagar. ¿Pero por qué está haciendo tiempo, Ángel? ¿Por qué no le paga rápido si tiene tres sietes? Mira, normalmente si no le paga de inmediato, lo que quiere es atrapar al jugador que está atrás suyo, que es Tom Brabant con su 4 y 5. Tiene una mano muy débil, pero por ejemplo, si Tom Brabant tuviera una J también, le sería muy difícil salirse de ese all-in. Cuando paga Kyle, lo que está tratando de hacer al pagarle despacio es atrapar justamente a su oponente, ¿no? Y bueno, Jared Diafé le cuentan las malas noticias, le pregunta, ¿tienes el 7? Sí, tengo el 7. Wow. Y ahora necesita un joto y solamente el joto solamente para el joto. Permanecer en la contienda. Para permanecer, como dices, Ángel, queda una sola carta, el River. Está en la tablita, prácticamente eliminado, a menos que aparezca un joto en ese River. Ahí vemos que tiene el 5%. Si no es así, tendremos a nuestro segundo eliminado. Efectivamente, tenemos a nuestro segundo eliminado, a Jared, el jugador profesional eliminado. Pero bueno, pues se lleva la cantidad de 86 mil dólares, Ángel. Sentimientos encontrados, como decíamos, ahí tuvo mucha suerte de conectar esa tercia de 7. Es muy difícil lograr ver que podía tener ahí esos 7, Ángel. Y bueno, Santiago, después de la eliminación de Jared Diafé, quedan 4 jugadores en esta mesa final. Quedan 4 jugadores, Ángel, y como decías hace rato, hay veces en el póker que haces todo bien y tienes esa mala suerte de que llega la carta que te puede eliminar, pero eso es lo que lo hace más emocionante. Nosotros nos quedamos con estos 4 jugadores. Los vemos la próxima semana para descubrir quién va a ser el campeón, Ángel, de este torneo de la WPT. Regresamos contigo, Inés. Muchísimas gracias. Y aquí seguimos con más emociones de WPT México. Amigos, nos vemos en el emocionante desenlace del torneo de las leyendas del póker en el siguiente episodio. Hasta entonces, yo soy Inés Sainz y esto fue WPT México. Nos vemos pronto.